Bueno, hoy es jueves 16 de noviembre. Hoy es el cumpleaños de Bruno. Cumple ya 14 años. Dios mío, 14 años ya. ¿Cómo pasan los años? En fin. Y voy a... Uy, ya está la batería ahí palpitando. Ay, siempre se me olvida cargar la batería y ya está palpitando. Bueno, a ver si me da tiempo al menos a hablar un poquito con vosotras. Pues eso, hoy pues lo que voy a hacer, ya tengo la... Ayer me di una paliza de limpiar. Limpié todo el piso, pero bien limpito, bien en profundidad, aquellas partes que tú sabes que le hace falta más, armario y demás, en fin. Y hoy pues me he levantado con un dolor de cintura y de espalda tremendo. Siempre me pasa eso cuando me doy los atracones de limpieza, pero bueno. Incluso hoy he cogido y pasado la mopa y he arrastrado pelillo y cosillas. Digo, joder, no veas el parqué. Tengo que comprarme algún chisme, una aspiradora así de mano, porque lo que tiene más son eso, pelusilla y polvo y cositas y pelillo y cosas de esas. Tengo que comprarme una aspiradora, a ver si puedo ir para Reyes, se la pido. ¿Y qué voy a hacer? Ah, hoy estoy tranquilita, hoy aquí en casa y me estoy maquillando, pero vamos, dame unificarme un poquito el tono y poquita cosa. Estoy utilizando, por si os interesa, esta de W7, estoy fatal, ¿eh? Y nada, así más o menos va quedando, poquita cosa. Y quiero llegarme, hoy que estoy tranquilita, quiero ir a comprarle lo que son las velitas a Bruno y su tarta de la abuela, que le gusta mucho. Y luego volver, dejar la tarta e irme yo solita a ver cosas, en plan relajado y demás. Así que ese va a ser mi plan de hoy. Va a ser eso, yo tranquilita, bien ropita, quiero ir al Corte Inglés, que me gusta mucho la ropita del Corte Inglés, quiero, no sé, lo que surja, pero antes, muy importante, va a ser comprar la tarta para Bruno. Ya hoy he recogido otra vez el piso, le he dado con la pasada la mopa, el escritorio de Bruno, porque ya sabe, los adolescentes. Y he hecho cremita de calabacín, que me sale muy rico. Me queda triturar lo que son las verduritas. Y ya está. Terminada de arreglarme y despejarme un poquito. Hoy estoy un poquillo como tristona. No sé lo que me pasa. Pero bueno, que nada, que eso es lo que voy a hacer. Nos vamos viendo. Bueno, chicas, así ha quedado el maquillaje. He utilizado una paletita, creo que de Urban Decay. Una que así en tono nude. Y vamos, un poquito de base, la base que os he enseñado antes y poco más. He puesto este collarcito, así que es de... No, lo dejáis por aquí. Sencillito. Este mono, que ya me lo habéis visto más veces, estoy descalza, porque en la casa no me gusta llevar zapatos. Más o menos así, así no se me cae el móvil. Este mono que me lo habéis visto más veces. Y nada, toda la casita recogida y limpita. ¡Ay, qué pecha! Pero bueno, voy a ir a Mercadona a comprarle la tarta al niño. Ya son casi las 11 porque entre que he terminado de triturar la crema, me he arreglado, he hecho varias cosillas que he tenido que hacer. Además hoy estoy como con, lo he dicho, como baja de ánimo, no sé lo que me pasa. En fin, que nada, que vamos a comprar la tartita y ya vamos viendo qué es lo que se tercia en el día.
Bueno, chicas, me ibais ya a comprar esas cosillas que os he dicho y me he acordado de que no he enseñado las cortinas, ¿vale? Ayer, no, antes de ayer, pues estuve metiéndole el bajo, estuve poniéndola, en fin, se le salió el gancho que coja las cortinas, se salió el taco, tuvimos que hacer más agujeros, en fin, se complicó un poquillo la cosa. Así que os lo voy a enseñar. Mira, así ha quedado al final la cortina y con los visillos. Creo que está, que ha quedado bastante bien. Estas sí llevan dentro lo que son unos tubitos para que se quede más bonito así. Estas no, porque como a mí me gusta cerrarla y abrirla, si le pongo aquí los topes para que se quede bonita, no cerraría. Y aquí también lo he puesto, ¿ves? Pero se queda más feo. No se queda tan bonito, pero bueno, se queda. Así que más o menos ha quedado así. Bueno, chicas, voy a hacer los mandaditos andando. Me viene a mí para moverme y para despejarme un poquito. Y ya está. Me da un poquillo de corte grabar por la calle. Voy a ponerme así disimuladamente. Aunque se me vea la papada. Hace un día hoy súper primavera. Un día estupendo. Parece que estamos en abril o en mayo. Y estamos ya 16 de noviembre. No hace ni pizca de frío. Mira cómo voy. Súper fresquita, sin calcetines. Y al sol ya empieza a picar y hace calor. Así que está el tiempo loco. Pero bueno, un día estupendo, estupendo. Y nada, chicas. Bueno, pues sigo mi paseíto y luego nos vemos. Bueno, chicas, ya estoy en casita, ya le he comprado la tartita a Bruno, le he comprado el número 14, que es la edad que cumple. Y al final no me he ido a ningún sitio, porque como estoy cansada de la ya que estuve limpiando, me duele la espalda y demás. Así que me he venido a casa, he estado haciendo unos cuantos de vídeos cortitos de humor, que os animo también a las que me veáis los blogs y demás, que también veáis mis shorts, se llama, mis vídeos cortitos así de risa. He grabado unos cuantos. Y nada, pues he decidido hacerme la uñita porque llevo ya sin hacerme la uñita pues 2 semanas o así. Y nada, pues voy a aprovechar que estoy aquí tranquilita, que son las 2:30 o así. Y voy a hacérmela. No lo voy a grabar porque ya lo grabé la otra vez. Y también, como yo he dicho, yo no soy ninguna profesional. Pero aquí tengo todas las cosas preparaditas, la lámpara que está ahí, los esmaltes, en fin. Que me la voy a poner así en un colorcito así clarito. Y nada, así están. Ya la veréis cómo me la hago. No es que yo sea muy profesional, es que tampoco entiendo mucho, pero tampoco no es complicado, porque es un esmalte permanente, que no es poner tip ni poner cosas, sencillamente pues pintarlas, pero luego secarlas con una lámpara. Así que nada, así está la uñita y luego la enseño cuando termine. Mira, así han quedado la uñita. No es que esté muy bien, pero bueno, están arregladitas. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, Bruno. Un deseo. Bien. 14 años ya. Dale.
Bueno, chica, hoy viene 17 de noviembre. Pongo aquí la voz en off porque había música, aquí estoy en Carrefour, había música y me salta el copyright. Pues nada, este viernes pues ya estaba un poquito más animada y fui a seguir viendo decoración navideña. No encontré lo que iba buscando, que ya sabéis que buscando cositas así rosas y más nórdica y demás. Había mucho rojo, como es lógico y normal, porque es la típica decoración. Pero sí vi cositas que eran interesantes y que me gustaron, así en color así como rosita, color así color marroncito suave, que me parece muy bonita. Aquí son algunas, estoy enseñando algunas de las bolitas y adornos navideños para el árbol. Pero en general no vi gran cosa. Esa estrellita que estoy enseñando era muy bonita, me gustó también bastante para el árbol. Pero no encontré, sería que estaba muy escogido todo, no lo sé, pero no encontré decoración que me gustase. También vi un calendario de adviento que lo vi súper bonito, pasa que costaba 20 euros, para ir guardando en los cajoncitos pues cositas y abriéndola a lo largo de los días de Navidad. También vi una casita muy bonita, así preciosa, pero costaba 34 euros, demasiado capricho para esta fecha. Y luego aquí más decoración navideña y demás, así que esto es lo que podéis encontrar, al menos en mi Carrefour, esto es lo que yo encontré. También aproveché para visitar la zona donde hay platos, vajilla, cubertería y decoración. A mí me encantan las velas y estas me parecieron ideales con este toque así de brillantina y de estrellita muy navideño. Me gustaron mucho estas velitas. También me pareció muy bonito este cojín. Unos colores así como muy otoñales, me gustó mucho. Y el precio eran sobre 14,95, creo que ponía la etiqueta. Y este otro cojín también me pareció muy bonito. Su diseño me gustó bastante. Y también aproveché y vi algo de ropita, pero tampoco había muchas cosas que me llamaran la atención.